Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la Academia del Empresariado para el Desarrollo de la Región Caribe. Hoy desde el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar. Importantes conclusiones entregó ACOPI con respecto a los estudios realizados en costos no salariales que enfrentan el sector empresarial y el trabajo realizado por las cajas de compensación. Son muchas las variables y responsabilidades que enfrenta el sector empresarial al momento de desarrollar su idea de negocio. Una de ellas son los costos no salariales, que según un estudio realizado por ACOPI, representan el 50% sobre los costos de la nómina. Uno de los costos que se está revisando profundamente es el aporte a las cajas de compensación. A pesar que ACOPI y otros gremios de tradición fuimos los líderes en creación de cajas, también estamos convencidos que a las cajas de compensación se le están delegando muchas otras funciones sociales, por llamarlas así, que no son de la competencia real o el motivo o el objeto social con que se crean las cajas de compensación. Otros aspectos laborales son la flexibilidad en recargos nocturnos, temas fiscales que se reflejan en los resultados económicos de la actividad productiva. Por ello, ACOPI hace una propuesta al Gobierno Nacional. Revisar el aporte a las cajas de compensación, así como en salud se hizo una modificación para asumir ese 8%. Tenemos un tejido empresarial que está apostándole a crear empleo formal y de calidad, pero también tenemos un compromiso de revisar políticas y ajustarlas apropiadamente. Asimismo, la funcionaria destacó los resultados obtenidos en el primer semestre del año en el sector PYME. En el 2014 logramos prácticamente ejecutar 5.237 millones de pesos en el 2014 con número de beneficiarios de 14.000 personas beneficiarias entre gerentes, mandos medios, técnicos, operativos. Para las proyecciones del 2015 son mucho mejor. Contamos en la actualidad con contratos ya firmados por el orden de 17.000 millones, y hay algo distinto. Por primera vez, como Departamento del Atlántico, ACOPI va a prestar unos servicios específicos a la Gobernación del Magdalena. Con este tipo de análisis se quiere hacer una revisión en políticas públicas en materia laboral. La Sala General y la Rectoría de la Universidad Simón Bolívar hicieron entrega del título Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales y Humanas a dos importantes líderes e investigadores del Caribe. En una ceremonia solemne precedida por el rector de la Universidad Simón Bolívar se hizo entrega del título Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales y Humanas a Alfonso Múnera y Antonio Romero, a quienes exaltó sus cualidades profesionales y su trayectoria. Hoy es un día sumamente trascendental para nuestra alma mater, el poder ponderar ante Colombia y ante especialmente la comunidad del Caribe colombiano a estos dos científicos sociales que han cultivado a través de su estudio la identidad del Gran Caribe. El doctor Múnera, cartagenero, hoy secretario general de la Organización de Estados del Caribe, es embajador de Colombia y distinguido estudioso, que ha permitido a través de sus estudios que nosotros conozcamos nuestra historia. El doctor Romero, eminente economista, estudioso, cubano, director del Centro de Estudios del Caribe de Cuba, y que también ha sido, pues, en su actividad de producción bibliográfica, autor de muchos libros en los cuales interpreta las relaciones económicas que se han tejido alrededor de los estados del Caribe colombiano. Sentidas palabras de agradecimiento ofrecieron estos líderes a la universidad, que hoy sienten aprecio e importantes lazos para su desarrollo. Todo muy honrado, considero, pues, un gran honor haber recibido este título. Y bueno, esto lo obliga a uno a ser más activo y a proseguir en esta lucha por defender los intereses del Caribe. Siempre he tenido un gran cariño por la universidad y siempre me he sentido muy ligado a ella. Asimismo, Antonio Romero resaltó toda la labor realizada por la Universidad Simón Bolívar, sintiéndose comprometido con la educación del Caribe. Para mí es un altísimo honor, que además creo todavía que no me lo merezco, porque realmente tener un título de doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar, indudablemente eso da cuenta de un nivel, de una obra intelectual y de un rigor académico
que no pensaba que había adquirido, que todavía no había llegado allá. De todas formas, implica sobre todo un gran compromiso, como ya dije, se lo he dicho al rector, a las autoridades y a los demás profesores e investigadores, en el sentido de, bueno, tratar por todos los medios a partir de ahora de fortalecer más las relaciones académicas entre la Universidad de La Habana y esta universidad, sobre todo en el área de los estudios del Caribe, que como dijo el rector, es una de las prioridades fundamentales que tiene la Universidad Simón Bolívar. Es así como la universidad reconoce la trayectoria y trabajo de líderes del Caribe. Un nuevo proyecto adelanta el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, en el que los jóvenes podrán acceder a su primer empleo sin necesidad de contar con experiencia laboral. Crear oportunidades para los jóvenes es uno de los objetivos del Gobierno Nacional, que por medio del Ministerio de Trabajo ha desarrollado un nuevo programa en el que los jóvenes podrán acceder a su primer empleo por un año. Los jóvenes no tienen que estar en caja de compensación. Son las agencias de las cajas de compensación las que les están ofreciendo los empleos. Y a las empresas que no conocen del programa, pues que se acerquen a su casa de caja de compensación. Según el viceministro, en el país se ha presentado una desaceleración en generación de empleo e informalidad, pero el Gobierno Nacional trabaja para mitigar estas problemáticas. Bueno, la informalidad es un drama en el país, porque la informalidad quiere decir que los que hoy están trabajando en esa informalidad no van a poder gozar de una pensión. Por eso hemos hecho grandes avances en materia de formalización. Se ha reducido la tasa de informalidad a nivel nacional del 68% al 62% en los últimos 4 años, pero eso sigue siendo extremadamente alto, porque ese 62% no revela el drama que implica que más de la mitad de los trabajadores en Colombia hoy no gozan de un beneficio de pensión, que no gozan de una caja de compensación familiar o de salud con aportes económicos en caso de incapacidades o de maternidad. El funcionario destaca que es importante que los trabajadores tengan buenos salarios y no carguen con la financiación de programas, y los empresarios tengan menos costos en incapacidad. La Universidad Simón Bolívar prepara un nuevo seminario en urbanismo con el que espera contribuir al desarrollo social del Atlántico. Pensando en el desarrollo educativo para estudiantes y profesionales, la Universidad Simón Bolívar ha desarrollado un nuevo seminario de urbanismo. Todos los años la Universidad Simón Bolívar, preocupado por el futuro de las ciudades latinoamericanas y en especial acá en Barranquilla, desarrolla el Seminario Internacional de Urbanismo, SIUI, que es un seminario que nació en la Ciudad de México ya hace más de una década, bajo el liderazgo de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Por lo tanto, pues el 18 de agosto vamos a tener acá un día, digamos que dedicado exclusivamente a todo lo que concierne a la ciudad, del urbanismo, el medio ambiente, el río y todos estos temas que pues generan la mejor calidad de las ciudades latinoamericanas. En ese sentido, estamos invitando a todos los barranquilleros, sin discriminación de profesiones, que acudan acá a la universidad para opinar sobre cómo quisiera que su ciudad pues adelantara actividades desde el punto de vista urbano. Contribuir con el desarrollo de la capital del Atlántico en materia urbanística es prioridad en este seminario internacional, que contará con expertos que expresarán todas sus experiencias para la creación. Bueno, viene de México un urbanista prestigioso, es Sergio Padilla Galicia, Maruja Redondo, Carlos Gómez Tagle, y vienen 2 alemanes y 1 italiano de la ciudad de Venecia. 2 alemanes que nos vienen a hablar sobre las experiencias de las ciudades alemanas, y pues también hay otros colombianos que van a participar, y lo bueno del seminario es que es interactivo, que las personas que acuden en el auditorio también pueden participar en las discusiones que se dan ese día. Con este seminario se espera fortalecer bases educativas y ampliar el conocimiento de profesionales y futuros egresados de la Universidad Simón Bolívar. Debido a las recientes alzas del dólar, ANIF nos cuenta qué efectos tiene este suceso en la economía nacional. Las alzas del dólar se han convertido en un tema principal para los empresarios y la economía nacional, pues es importante proteger la economía y el empresariado. Por ello, ANIF destacó los efectos del precio del dólar. Digamos, la economía necesitaba, para su competitividad, tener un dólar un poco más alto comparado con los 1.800 o los 2.000 de hace unos meses, o de hace, sí, desde el año pasado. En esa medida es bueno que el dólar esté en promedio a estas alturas
en 2.600, aunque el punta a punta esté en 2.850. Digamos, creo que lo no tan bueno es que se ha elevado muy rápidamente y eso ha encarecido rápidamente los costos de los importadores y de algunos industriales. Hay fenómenos que están generando esa devaluación, que esa devaluación, digamos, debería ser en promedio más o menos del 35% este año, es decir, que el dólar debería terminar en promedio alrededor de 2.600. Y que, digamos, tenemos que empezar a acostumbrarnos a tener un dólar un poco más costoso en la medida en que los estructurales de la economía colombiana pues son débiles en el tema externo, y que la tasa de cambio simplemente lo que está haciendo es ajustarse para que esa debilidad externa se pueda equilibrar. Según Vera, el precio del dólar se deberá si la Reserva Federal sube las tasas, el precio y demanda mundial del petróleo. Señaló que habrá años de devaluación y se acercará a los 2.500 pesos por dólar. Por su parte, destacó las proyecciones de la economía colombiana. Nuestras cifras hoy lo que muestran es que somos optimistas en el rango de los analistas. Nuestra proyección de crecimiento es de 3.4% para 2015 y de 3.4% para 2016. Pero muy seguramente vamos a tener que bajarla, porque todos los indicadores líderes nos están indicando que la economía colombiana no va a ir bien en el año 2015 y el año 2016 va a ser un año más complicado. Eso significa que probablemente este año crezcamos 3% y el año entrante por debajo del 3%. ¿Por qué? Porque el año entrante se van a desnudar todos los problemas fiscales, porque va a haber debilidad en términos de que el petróleo finalmente va a tener que, digamos, todas las utilidades del petróleo y las utilidades del impuesto de renta se van a dar con un precio de petróleo más bajo que ha estado en todo 2015, que va a ser efectivo en 2016. Entonces, todo eso debería afectar de alguna manera a la economía colombiana. Ahora, hacia 2017-2018 probablemente la economía colombiana vuelva a crecer por encima del 4%. Estas proyecciones son realizadas por 4 años, con las que se espera un crecimiento del 4%, que se deberá a estímulos de la tasa de cambio sobre la industria e inversión de infraestructura. Mejorar y fortalecer la economía es uno de los objetivos del sector empresarial. Por ello, se ha presentado como propuesta el aumento del IVA. Conozcamos los pros y los contras que tiene esa iniciativa. Para mejorar el crecimiento de la economía colombiana y subsanar algunas problemáticas, se han planteado diferentes estrategias. Una de ellas es llevar el IVA al 18%. Dentro del análisis económico, se podía considerar como un acto en contra del consumo, en contra de las clases necesitadas, porque de todas maneras el gobierno tiene otras maneras de obtener ingresos para el plan de desarrollo que tiene que poner en práctica. Y lamentablemente un cuerpo privado de nuestra economía propone un aumento del IVA que va a ser muy nefasto para los ingresos familiares de la gran mayoría del pueblo colombiano, que tiene unos bajos ingresos. La restricción más extenuante para un aumento del IVA sería que ese IVA fuera a castigar a los productos de la canasta familiar, a los productos básicos, a los productos que son necesarios para la vida cotidiana, y entonces habría una degradación del consumo y por lo tanto las necesidades insatisfechas del pueblo serían aumentadas, porque de todas maneras los pocos ingresos que tienen la clase popular y la clase media para abajo se verían menguados, porque sus ingresos no darían para pagar los altos costos, sobre todo de los productos básicos. Para el analista, esta medida ayuda a la existencia de mayor oportunidad e incentivar la economía y coadyuvar al déficit financiero, proyectando los sectores con mayor capital. Asimismo, Olave destacó cómo se vería reflejado este efecto en los productos y el consumidor. En la medida en que los productos o los productos y sus precios suben, se degrada la demanda, o sea que la oferta también se vería degradada, porque no habría la posibilidad de comprar producto. Entonces, en este momento, la situación económica sería bastante difícil, porque no alcanzaría el dinero para pagar los productos que se están viendo influenciados por el IVA. Y eso es lo que la gente tiene que pedir. Por un lado, mayores ingresos, mejores ingresos desde el punto de vista de los sueldos, de los salarios, y una comodidad en la compra de productos. Y esa compra de productos trae una reactivación económica, porque la economía tiene esa situación. En la medida en que haya mayor consumo, la economía
tiende a reactivarse. En la medida en que el consumo baja, la economía se pone recesiva. Según el analista, es importante buscar un equilibrio entre población y gobierno, generando inversión extranjera, creación de empleo, mayor productividad y competitividad. Desde el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar haremos una breve pausa comerciales, pero regresamos con más información en unos minutos. Una nueva energía se expande, una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos Geselca y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que Colombia necesita. Geselca, energía que construye futuro. Gracias por continuar con nosotros. En este momento en el teatro se está desarrollando la entrevista central con nuestro director Martín Tapias. Veamos a quién entrevista hoy. Bienvenidos amigos de Mérito Empresarial al Templo de la Cultura, nuestro Teatro José Consuegra Higgins. Y hoy un invitado muy especial, una persona que hace parte de nuestra familia porque también está vinculada él y la institución que representa con nuestro premio. Doctor Simón Bolívar, bienvenido a Mérito Empresarial y una institución como Icontec que su nombre lo dice, confianza. Bienvenido. Así es, muchas gracias Martín, complacido de estar aquí. Bueno, cuéntenos un poquito cómo va en este, ya estamos a mediados de año, toda la gestión que busca ese trabajo por la calidad en la región Caribe. Bueno, Martín, efectivamente el tema de la calidad es un tema que para nosotros es prioridad, porque definitivamente si queremos hacer de esta región una región con mayor posibilidades de penetrar mercados nacionales, internacionales, definitivamente tenemos que colocar como prioridad el tema de hacer las cosas bien, el tema de hacerlas con calidad. Por eso nosotros, como misión fundamental, aunque somos un ente eminentemente técnico, definitivamente nos interesa mucho poder transformar culturas, porque la calidad es un tema de conciencia, es un tema de disposición, porque al final la tecnología se compra, la infraestructura se invierte, pero hay algo fundamental que es lo que marca diferencia y es justamente el recurso humano, la mentalidad de personas dispuestas siempre a brindar un mejor servicio, un servicio con calidad. Por eso nuestro eslogan lo dice, la calidad, nuestro propósito es que sea un estilo de vida. ¿Qué tanto hemos avanzado en el Caribe colombiano? ¿Hay una mayor conciencia de las empresas y de los colaboradores en ese tema? Yo diría que definitivamente gracias a la visión de empresarios que hoy ven en estos procesos de implementar sistemas de gestión de calidad, hoy podríamos decir que tenemos empresas más preparadas para enfrentar todos estos retos. Hemos crecido en los 2 años y medio que llevo en la gestión como director de Icontec. Hemos pasado de tener cerca de 900 empresas a cerca de 1.400, 1.500 empresas. Yo diría que aunque son procesos netamente voluntarios, porque no hay una norma, no hay una ley que obligue a implementar sistemas de gestión de calidad ambiental o de seguridad y salud en el trabajo, hoy los empresarios han entendido que definitivamente es la forma como podemos diferenciarnos, la forma como podemos competir, la forma como podemos competir cómo podemos ampliar nuestra base de mercado. ¿De acuerdo? Bueno, en ese escenario hay diversos sectores, por ejemplo, en salud, aquí hemos tenido muchos invitados que le dan una importancia como la tiene a todo este tema de certificarse. Sí, definitivamente el poder implementar un sistema de calidad en las instituciones prestadoras del servicio de salud le generan confianza justamente al paciente, a la familia del paciente, porque se asegura de que hay protocolos que justamente vayan muy de la mano del servicio que se debe prestar. En salud hablamos de habilitación,
hablamos de seguridad del paciente, que son factores fundamentales, pero hablamos de un factor que también marca diferencia y es el servicio humanizado, que es uno, justamente uno de los pilares de la acreditación en salud de la cual ICONTEC hace parte. La humanización, y es un tema del que hemos venido trabajándole fuertemente, de hecho este año, de la mano con un importante aliado, logramos conformar el primer grupo de líderes de humanización de la región Caribe, cosa que no teníamos, lo había en otras regiones del país, pero en el Caribe no lo teníamos. Entonces eso marca una pauta, porque definitivamente si hay algo de lo que realmente puede marcar diferencia, de lo que puede ayudar a la recuperación de un paciente, es que se le dé una atención digna, y esto es lo que a través de procesos de humanización estamos dándole tanto énfasis. Oiga, me llama la atención humanización, ¿cómo se mide la humanización en un servicio de salud? Finalmente es un tema completamente subjetivo, pero cuando nos volvemos conscientes de que un buen trato, de que una respuesta oportuna, de que una información completa hace que una persona se sienta por lo menos cómoda, bien atendida, bien considerada, eso es humanización. Que no lo vean a un paciente como uno más en una historia clínica, sino que realmente se tenga en cuenta el paciente y su entorno. Bueno, uno encuentra que las grandes empresas, las medianas empresas tienen conciencia de este proceso. ¿Qué pasa con las pymes? Okay. Y también a veces las pymes a veces sienten que es un asunto muy lejano, muy distante. ¿Ha cambiado esa mentalidad? Sí, hemos venido trabajando de la mano de empresas que han visto en procesos de certificación de su cadena productiva básica, por llamarlo de alguna manera, que es el proveedor local, que normalmente corresponde justamente al segmento de las pymes, como una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Es más, está enmarcado dentro de procesos de responsabilidad social de estas empresas. Tuvimos el caso de este año y parte del año pasado con Ecopetrol. Ecopetrol hizo un ejercicio bien interesante porque necesitaba llevar desarrollo a regiones donde estaban, en la zona de Sucre, por ejemplo, Coveña, San Antero, Tolú y Cartagena, donde también tienen operación. Iniciamos con ellos un proceso de cerca de 50 microempresarios, donde a través de una norma técnica colombiana diseñada especialmente para las pymes, logramos elevar sus estándares de calidad y hoy son proveedores de Ecopetrol. De esa manera estamos llevando desarrollo a la región, desarrollo también a las familias, y por qué no también, empresas que únicamente su cliente era únicamente Ecopetrol, o ya pueden prestar servicios a otros. Y como ese ejemplo, hay otras empresas que también han visto en estos modelos de apoyo a su cadena productiva, a sus contratistas estratégicos, el poder llevarlos a un siguiente nivel, a un mejor nivel. ¿Y cómo van, por ejemplo, las instituciones educativas, donde también hay un trabajo importante que se está haciendo? Sí. Definitivamente para nosotros el sector educativo junto con el sector salud en general, pues no podría decir que uno sea menos o más importante que el otro, pero sabemos que a través de la educación es que se logran realmente verdaderas transformaciones. Por eso para nosotros el sector educativo es fundamental. Tenemos a lo largo y ancho de la región Caribe instituciones tanto públicas como privadas, pero encontrarnos una institución en un municipio lejano como San Juan o como Valledupar, en fin, donde te encuentras con que hay instituciones que por vocación ven en la calidad un buen camino, independientemente si tienen los recursos o no para asumir los costos que implica implementar un sistema de calidad. Hemos visto casos donde por el liderazgo de un rector, involucrando a padres de familia, organizan actividades y pueden llevar a feliz término un proceso de calidad. Hay quien gana, gana la comunidad en general, porque definitivamente un proceso de calidad en una institución permite contar con una infraestructura adecuada, con unos docentes o profesores conscientes de que efectivamente tienen que hacer las cosas con calidad. Unas cifras para el final. ¿En cuánto se ha venido creciendo en materia de certificación? Sí. Definitivamente para nosotros como ICONTEC Regional Caribe, comparado con lo que el año pasado tuvimos, el crecimiento hoy está alrededor de un 12% en temas de facturación. Pero definitivamente jalonado principalmente
por el tema de educación. Nosotros somos una institución de formación no formal que dicta en promedio cerca de unas 5.500 horas al año, casi que una institución mediana. Y este año hemos tenido un repunte gracias a que, bueno, estamos próximos a una actualización de la norma 9001, calidad 14001, que tiene que ver con los temas ambientales, y más adelante la 18001, que tiene que ver con los temas de seguridad y salud en el trabajo. Eso hace que hoy los responsables en las organizaciones vean como necesidad el actualizarse en estos conceptos, y por supuesto el tema educativo ha sido para nosotros fundamental en el crecimiento de este año 2015. Qué bueno tenerlo aquí, muchísimas doctor gracias, Simón, Martín. Porque es la manera de mostrar a la gente que tener este tipo de certificación muestra lo que está sucediendo por dentro en las organizaciones. Así es, definitivamente para nosotros en Icontec somos un termómetro de la confianza que hay de los empresarios justamente en las perspectivas económicas de la región. Así es que de verdad que nos sentimos muy complacidos de poder estar contribuyendo al desarrollo de la región en ese sentido. Además, Icontec es aliado estratégico del Premio al Mérito Empresarial. Las buenas noticias empresariales siempre están aquí en Mérito Empresarial. Unos mensajes, ya regresamos. Zona Franca Sofía, ubicada en el área metropolitana de Barranquilla, Colombia, ofrece lotes o bodegas desde 1.600 metros cuadrados. Compre o rente ya y obtenga los beneficios del régimen franco. Contáctenos 344-8442 o visite www.zonafrancabarranquilla.com. Teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar. Puertas abiertas al arte y la cultura. Agradecimientos especiales a todo el personal del Teatro José Consuegra Higgins por recibir a todo el equipo de Mérito Empresarial TV para el programa de hoy. También les recordamos que tenemos una cita el próximo jueves a partir de las 9 de la noche por Telecaribe, lo mejor de ti. Por ahora los dejo con la agenda cultural y empresarial de esta semana. Hasta entonces. El Fotoclub de la Alianza Francesa de Barranquilla invita al Paredón con el Arte Fotográfico, un evento que tendrá como invitada a Mila Rodríguez, artista plástica y docente universitaria. Se construye entretejiéndose en su entorno familiar, con experiencias íntimas e individuales, con alta sensibilidad artística y estética. La cita es este próximo jueves 20 de agosto a partir de las 6:45 de la tarde en las instalaciones de la Alianza Francesa. Por primera vez a Barranquilla llega la historia de Pinocho, representada por las hermosas marionetas de Jaime Mansur, quien relata la fantástica historia en la que las mentiras se manifiestan de forma singular. El evento se realizará en el Teatro José Consuegra Higgins este 29 de agosto a las 4:30 de la tarde. Del 21 al 23 de agosto se realizará Sabor Barranquilla, un espacio que resalta los valores culinarios del Caribe y muestra la amalgama de sabores presentes en esta región de Colombia y el exterior a través de sus máximos exponentes. También contará con un grupo de expertos nacionales e internacionales que harán un despliegue de su talento en las cocinas en tarima, en talleres y en los conversatorios con el público.